Se reporta en este minuto en redes sociales, pero ayer anunciamos en este mismo noticiero que existía un control del incendio forestal que durante casi 20 días ha azotado a la región de Pinares de Mayarí en Holguín, pero que se había extendido a zonas de la provincia de Santiago de Cuba que conectan precisamente con territorio holguinero. El control estaba específicamente en el lado santiaguero del desastre y es válida la aclaración. El propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunciaba en Twitter que había sido neutralizado el avance del incendio forestal sobre territorio santiaguero. Sin embargo, en Pinares de Mayarí, en el lado holguinero del desastre, hay focos de ese incendio que siguen siendo muy preocupantes. Pero para conocer detalles, tenemos vía telefónica a nuestro corresponsal Emilio Rodríguez de Radio Mayarí. Cuéntanos, Emilio, se habla de cierto control que puede ser reversible o no según determinadas condiciones. Dinos más tú, por favor. Gracias, sí, saludos, muy buenas tardes. Los expertos aquí hablan de control con riesgos, porque muchas de las áreas dañadas aún tienen combustión y eso puede ser estimulado por los vientos, que por lo general luego de las 10 de la mañana son fuertes en Pinares de Mayarí. Continúan los trabajos para el control definitivo, por ejemplo, en Cuchuflí y la Loma de los Ñames, aquí camino a Guamuta. Hoy se realizó una nueva exploración en el terreno y se mantiene el control allí, reitero, con riesgo, aunque hay que decir que en la elevación de Cuchuflí la quema es muy lenta, Tiel, porque no hay pinos y es el terreno muy difícil para el acceso de la técnica, no se ha podido trabajar en esta elevación de poco más de 700 metros. Es el área que siempre se va a observar por estos días todavía quemando y el control se va a realizar con trochas cortafuego para que no pueda bajar. En las otras áreas, en los otros focos, hay un control. Pero reitero, también muy cerca de los exóticos, también hay dos puntos calientes que tiene toda la vigilancia y donde se realizan acciones para que no se expanda. Se espera que cuando llegue al río Soho, aquí mismo en las inmediaciones de los exóticos, este foco quede totalmente controlado porque tiene trocha, está rodeado y se espera que no se expanda. ¿Y qué medidas se aplican allí, Emilio? Y tú ayer me comentabas sobre la llamada guardia de cenizas, un término que no todo el mundo quizás pueda conocer. ¿Nos explicas, por favor? La guardia de cenizas es fundamental. Es el dispositivo que se emplea cuando ya establecen el control sobre un área determinada, sobre un foco determinado. Allí, cada 50, cada 60, cada 100 metros, hay una posición, un hombre, acompañado también de recursos para evitar que los puntos calientes que están en esa área sean estimulados y vuelvan a tener una llama y luego pueda pasar a otra de las áreas que no esté quemada. Por eso se llama guardia de ceniza, porque hay que estar sobre esa área durante varias horas velando que se calme totalmente y que no exista peligro para otras áreas que, reitero, no hayan sido dañadas. Por eso también se ocupan las fuerzas en tener allí carros cisternas para en cuestiones de segundos poder evacuar la situación en caso de que sean estimuladas nuevamente las llamas por, reitero, el viento que tiene una fuerza luego de las 10 de la mañana notable aquí en Pinares de Mayarí. El viento preocupa y mucho, y también mucho preocupa a la población el daño ambiental por este incendio forestal que ha sido mucho más grande allí de lo que podía preverse. Yo vi que hace poco compartías algunas imágenes en redes sociales. ¿Qué dicen los especialistas del daño ambiental? ¿Puede cuantificarse ese daño, Emilio? Aquí está en marcha el proceso de evaluación para conocer el impacto real sobre la flora y la fauna. Equipos ya especializados del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente rectoran este trabajo. Por cierto que Roberto Pérez de la Cruz, director de la Estación de Investigaciones Integrales de Montaña, declaró a la prensa que según las evaluaciones no todas las plantaciones fueron afectadas totalmente, que fue un fuego bajo, me dijo, y que en muchos casos no afectó a las copas de los árboles. Está en consideración una estrategia de recuperación tanto de las empresas agroforestal y flora y fauna como de los encargados de la custodia del Parque Mensura Piloto, donde, por cierto, según Roberto Pérez, hay que reordenar el plan de manejo del parque y de él se deriva el plan operativo, dirigido sobre todo a la recuperación de muchas de las áreas afectadas. Allí, por ejemplo, no se puede extraer la madera quemada, ya que ese proceso debe considerarse como uno de los elementos fundamentales para la riqueza del suelo. Es decir, hay que dejar el árbol allí en el sitio porque el proceso de descomposición ayuda a la recuperación del suelo. Se crearon ya 8 subprogramas de manejo que estarán dirigidos hacia la recuperación de las áreas afectadas. Está el manejo de recursos de bosques y suelos para evitar, por ejemplo, la erosión de los mismos y elevar su conservación. Y serán realizadas
varias acciones, por ejemplo, evitar la proliferación de especies invasoras como el marabú y el casuarina está entre los objetivos, y además el manejo de la fauna tiene uno de los elementos fundamentales en el cuidado y la preservación de la vigirita del pinar y del gavilán colilargo y otras especies, propiciar un espacio. Y se preserva, tiene también una belleza extraordinaria, por ejemplo, en las inmediaciones de los exóticos y en otras demarcaciones que no fueron afectadas. Es decir, que la flor de Holguín vive para bien de todos nosotros, porque es orgullo de todos los holguineros. Muchísimas gracias, colega. Tú has hecho una excelente cobertura desde el lugar de los hechos. Vamos a decirlo de otra manera, has sido nuestros ojos en Pinares de Mayarí y espero que nos cuentes del control definitivo de las llamas. Esa es la noticia que todos por acá esperamos. Un abrazo para ti. Nosotros seguimos con más a propósito de este tema, precisamente en el noticiero del mediodía.